Buenos días, 17 de noviembre 2014, me encuentro en un bote en Puerto Juárez, en Cancún. Vamos a cruzar Isla Mujeres, voy por mi sitio maya número 271. Wow. Vamos por él, saludos. Llegando al extremo sur de la isla, pasé de Puerto Juárez en Cancún en ferry, 25 minutos a la isla, que tiene aproximadamente 7 kilómetros y medio de largo y su ancho entre 200 metros, la parte más angosta, hasta 2 kilómetros. Es un lugar bellísimo y vamos hacia lo que queda de este famoso templo. Aunque hubo 3 expediciones españolas, sus narraciones son un tanto ficticias y fantasiosas en cuanto a lo que mencionan de Isla Mujeres y de su significado. Decían que aquí originalmente había un grupo de mujeres nada más, 0 hombres, y que incluso eran amazónicas. Imagínense. Pero formalmente la primera exploración por un mayista reconocido pues tenía que ser John Lode Stevens y Frederick Catherwood, que estuvieron aquí en 1842. Llegaron por bote antes de ir hacia Tulum y Cozumel. Unos cuantos metros. Esta estructura estaba mucho más completa cuando estuvo aquí Stevens y Catherwood. Ya les iré contando la historia de cómo fue transformándose a través de los años con las fotos de los primeros exploradores esta estructura, popularmente conocida como el Templo de Ixchel, aunque no hay ninguna prueba que esté relacionada a esta diosa, ¿okay? Pero así se le conoce. ¡Wow! ¡Qué viento! Bueno, estuvo aquí. Todo lo que ven el día de hoy ya está restaurado. El 13 de septiembre de 1988, el huracán Gilberto hizo pedazos lo poco que quedaba de este templo. Solo quedó viva una alfarda y, por medio de las fotos que había, reconstruyeron esta parte. Me llama mucho la atención ver esta cruz aquí, porque les muestro en estos momentos la litografía de Catherwood de 1842, el dibujo. Vean cómo lucía la estructura y en la parte superior había una cruz. ¿Alcanzan a observarla? Vean este paraíso. Les voy a mostrar una vuelta completa de la estructura y luego les explico la cronología de acuerdo a los exploradores. ¿Ok? Esto es lo único que no hizo pedazos, esta parte, el huracán. Todo lo demás es arreglado. Después de Stevens, estuvo aquí Augustus Le Plongeon y su esposa Alice.
El 3 de diciembre de 1876 llegaron aquí. Pues Augustus, que era un marino, le encantó el paseo en el bote, pero su esposa Alice lo detestó. Estaba vomitándose prácticamente. Observan. Hizo unas excavaciones aquí. De hecho, tanto Stevens como Leblanc mencionan que ya habían descubierto, había otra estructura aquí cerca que estaban haciendo pedazos los pescadores que habían descubierto para construir un faro. Leblanc hizo una excavación y encontró aquí una figura cerámica a la que le tomó fotos. Apareció una figura femenina. Él mismo menciona, y Alice en sus notas, que pues supuestamente aquí vivían mujeres en esta isla nada más, y que eran amazonas. Imaginen nada más eso. Cuando estaba prácticamente completo el templo, Stevens menciona que había unos grafitis adentro. De hecho, el techo era tipo bóveda triangular. Imaginen, los grafitis que vio eran de un tal Doyle y Goddard, que habían firmado en 1842, poco antes que él. Pero también encontró uno más viejo, de un corsario francés, con fecha de 1811, llamado Pierre Liobiet. Cuando estuvo aquí entonces Leblanc, él menciona haber visto en el dintel de madera un grafiti de Stevens, 1842. Realmente yo sí creo que lo haya dejado. Lo extraño es que cuando llega Theodore Mahler aquí en 1891, apenas 15 años después, él no lo menciona. Menciona incluso los nombres de otros dos personajes que no dice Stevens. Entonces debe haber habido muchos grafitis, muchos corsarios, muchos piratas que había por esta región. Pero se imaginan, si no hubiera colapsado esto y estuviera todavía el dintel ahí in situ, probablemente estaríamos viendo un graffiti de Stevens de 1842. Entonces, después de Stevens y Catherwood de 1842, fueron los Leblanc en 1876, después Mahler en 1891 y después William Holmes en 1895. Fue de Thomas Gann en 1924, 5 años después del descubrimiento de la lápida de Pakal, de la tumba de Pakal, en 1952 en Palenque. Alberto Rus hizo una vacación familiar a Isla Mujeres. Aquí estuvo en 1957, documentó el sitio, le tomó un par de fotos y le dio un reporte a Lina diciendo que estaba en un grave estado, que lo tenían que trabajar porque si no iba a colapsar. Lamentablemente no le hicieron caso. Y en 1988 Gilberto lo despedazó y lo dejó completamente en escombros. El extremo sur de la isla, la parte angosta, ¿ok? La fachada daba hacia acá, hacia el sur. De aquí tomaron los exploradores las fotos. Ahorita vamos a hacer una comparativa. ¿Sí? El asunto es que con el tiempo se fue desglosando, se fue cayendo, se fue despedazando, se vino el risco abajo. Se estaba llevando parte de la estructura hacia el mar. Este siempre estuvo completo en las fotografías y el que se cayó, ¡pum!, fue este. Les muestro primero la litografía de Catherwood, 1842. Vean las alfardas, la puerta, súper completa. ¿Sí? Después Leblanc, esta foto rara vez vista antes, pocas veces, muestra de hecho a Alice ahí sentada al centro
en 1876. Vean la diferencia. El siguiente documento fotográfico que tenemos es el de Theobald Mahler, el famoso explorador austriaco alemán, o alemán austriaco, para que no me regañe Stephanie Carr. Vean qué maravillosa fotografía. Después tenemos esta fotografía de William Holmes en 1895. Increíble también. Ahora les muestro la de Thomas Gann en 1924. La de Russ Lullier en 1957. ¿Observan diferencias? Y después, 31 años después, en 1988, esto es lo que quedó. Sí, aunque no lo crean, el huracán Gilberto dejó esto completamente en piedras, totalmente destrozado. En 1990, hubo trabajo aquí por parte de INAH, finalmente, invirtieron y levantaron, y es lo que tenemos el día de hoy. Un bonito templo que está lleno de mitos, lleno de historias populares, pero tenemos muy poco de él. Pero de los exploradores, gracias a ellos, tenemos muchísimas fotografías y documentos. Les muestro ahora estos dos dibujos, luego, nuevamente desde el extremo, desde la punta sur, para que vean cómo es que colapsó esta parte y se llevó originalmente el templo casi prácticamente en su mitad. Vean el primer dibujo por parte de Augustus Le Plongeon. La sombra negra que muestra es lo que ya se había llevado el acantilado, la parte que se había llevado de la estructura en 1876, ¿ok? Y 19 años después, en 1895, vean el dibujo de William Holmes. La misma sombra, y como un lado izquierdo, la parte que se había llevado, y del lado derecho, prácticamente la mitad. ¡Qué sorprendentes documentos de los primeros exploradores! Les agradecemos, porque gracias a ellos, podemos contemplar el ayer y el hoy de esta estructura maya. Calculo que fue de este punto aproximado de donde Theobald Mahler tomó su segunda fotografía. Vean la parte trasera esquinada del templo y cómo lucía antes y cómo luce el día de hoy. Gracias, Mahler. Nada más esta toma desde el risco. En 1986, la arqueóloga Elia del Carmen Trejo hizo un estudio, elaboró un proyecto para darle una manita de gato y reconstruir aquí, proteger realmente, porque estaba muy frágil y débil este templo. Lamentablemente no hubo el dinero que se requería para hacerlo, no se le hizo caso, y 2 años después el huracán lo tumbó. Se dice que probablemente haberlo trabajado, de haberlo consolidado, hubiera tolerado, nunca lo sabremos, la fuerza, las inclemencias de Gilberto. Vaya que Catherwood Stevens, Le Plongeon, su esposa Alice, Mahler, Holmes, Gann, el mismo Russ, no hubieran creído lo que es ahora toda esta parte. Cancún al fondo, increíble color. ¡Qué bueno que bajé!
Cancún. ¿Saben algo? Después de estar aquí, que para mí fue tan sencillo, llego, vuelo, DF, Cancún, Cancún, Puerto Juárez, tomo un taxi, un ferry para acá y otro taxi para acá. Así de fácil. Después de este día se multiplica mi admiración por los primeros exploradores. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Esto estaba en medio de la nada. Y aquí estuvieron, aquí fotografiaron, aquí dibujaron, aquí sacaron sus notas, encontraron grafitis de piratas, de corsarios, todo no lo dejaron. Este video también tiene que ser por ellos. Los admiro tremendamente. Gracias. Me despido, hoy 17 de noviembre, empiezo mi expedición número 36, sitio maya explorado número 271, desde Isla Mujeres. Me encantó. Esto es todo lo que queda el día de hoy, pero la historia, el entorno, es maravilloso. Qué forma tan increíble de comenzar. Un abrazo grande para todos ustedes. Muy pocos han estado aquí. Abrazo para el que ya lo conoce y para quien no, también lo están conociendo el día de hoy. Besos y gracias.